La MECSID participó con un compromiso pleno en el proceso de preparación de este marco de cooperación, que fue liderado por la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, teniendo en cuenta nuestro papel como entidad coordinadora de las acciones de cooperación internacional del Estado mexicano. Los esfuerzos que hagamos conjuntamente, gobierno y organismos internacionales, así como sociedad civil, academia y sector privado, sin duda contribuirán al fortalecimiento de la cooperación internacional en nuestro país, para con ello potenciar el desarrollo sostenible y mejorar el nivel de vida de nuestros pueblos, encauzar recursos, bienes, conocimientos y experiencias hacia las regiones de México donde más se necesitan. Y creo que este nuevo marco de cooperación provee realmente un excelente compás entre el gobierno y el sistema de Naciones Unidas para navegar conjuntamente hacia esos fines comunes por las aguas turbulentas que nos esperan. Es un marco con visión hacia un futuro más justo, más equitativo, menos violento, más sostenible y con la suficiente flexibilidad para poder responder a las necesidades concretas que surgen en el camino. La Agenda 2030 nos exige entender las realidades de las personas y comunidades para materializar el principio de no dejar a nadie atrás, alineado con las prioridades del Gobierno Nacional. Hoy en México vivimos una profunda transformación social. Parte del espíritu de este nuevo gobierno es impulsar la solidaridad, la justicia, a través de políticas públicas que están dirigidas a mejorar el bienestar de todas y todos los mexicanos. Por eso, la efectiva coordinación entre el Gobierno de México y el Sistema de Naciones Unidas es todavía más relevante para que podamos mitigar los efectos de esta crisis en nuestros sistemas socioeconómicos en el corto y mediano plazos y, como lo dijo el Secretario General de Naciones Unidas en su momento, no solo reconstruir lo que tenemos que reconstruir, sino reconstruir mejor. Nos da también oportunidades de hacerlo mejor.